Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y hoy estamos en un sitio llamado La Nueva, que pertenece al concejo de Langreo, donde estamos a punto de empezar una ruta que nos va a llevar hasta el techo de este municipio asturiano. Así que, venga, vamos allá. Pues esta ruta es circular, cubre una distancia de 15 kilómetros, de los cuales la primera mitad es cuesta arriba, con una ganancia de elevación de 700 metros aproximadamente, y el resto es todo cuesta abajo hasta llegar a lo que es el origen y el final de la ruta, que es La Nueva. Esta, en concreto, nos lleva hasta el techo del concejo asturiano de Langreo, y se llama Pico Cogollo, o también llamado Pico San Justo. Así que, venga, vamos a caminar esta ruta juntos. Bueno amigos, iba a comentaros algo, pero caray, acabo de encontrarme con una cuesta que se funde los santos. Voy a tratar lo mejor que pueda de hablar con vosotros, pero bueno, quería deciros que este es uno de estos días donde la verdad que a mí personalmente no me apetecía hacer nada. Se supone que iba a ir a Munilla yo soy a rodar la ruta más larga de las dos que hay en ese bosque y no pudo ser, porque en Langreo hay cierre perimetral y no es posible salir. En todo caso, era una de esas situaciones donde no me apetecía salir, no me apetecía hacer una ruta. Como sabéis, normalmente cada fin de semana salgo a un sitio diferente. Y estaba en casa así. Yo normalmente me levanto muy temprano. Últimamente a las 5 menos cuarto, normalmente a las 6 menos cuarto. Y de esta forma me da tiempo a meditar. Es lo primero que hago cuando me levanto. Y la verdad es que, de nuevo, no me apetecía ir a ningún sitio, pero sé, por experiencia personal,
que cuando salgo por ahí estoy en contacto con la naturaleza, que no importa cómo malo sea, de malo sea el día, o cómo deprimido esté, o cómo triste esté, la cosa cambia. Me alegro, me lleno de energía, empiezo a tener una visión más positiva de las cosas, y es justo lo que está pasando ahora. Empecé la ruta medio apagado, y ahora es que me como el mundo. El caso es que quería comentaros que todos aquellos que estáis pasando un mal momento ahora, porque, bueno, estamos viviendo una época un poco de retos, ¿no? Donde tenemos que enfrentarnos a un montón de cosas que son a veces difíciles de afrontar, ¿no? Pues quería animaros a que vayáis fuera y que estéis cerca de la naturaleza, porque está demostrado, o sea, es que no solo por experiencia personal, sino porque ha habido estudios científicos que han demostrado que el contacto con la naturaleza tiene un efecto positivo. Así que, si estáis en una situación difícil, es todavía más razón para salir fuera. Venga, vamos a continuar. Bueno, amigos, allá a lo lejos vemos ya el Pico Cogollo, que es el objetivo de hoy. Así que ya nos queda menos. Esta es una ruta que estaba pensando, bueno, sobre papel es facililla, ¿no? 700 metros de ganancia de elevación, sin ningún problema. Son 7 kilómetros y medio de subida, pero bueno, son llevaderos, ¿no? Y es que estoy subiendo y subiendo y ya estoy que casi no puedo más, ¿eh? Es que, madre mía, de la teoría a la práctica a veces hay un mundo, ¿eh? Bueno, pues el pronóstico para el tiempo sigue cambiando. A veces te dice que va a hacer tormenta por la tarde, otras te dice que va a hacer sol o que va a llover. O sea que no está clara la cosa todavía. De momento, muchísimo sol, ¿eh?
Bueno, amigos, hemos llegado a la cima del pico Cogollo o San Justo, que es el techo del concejo de Langreo. Ahora vamos a pararnos a disfrutar las vistas y luego continuamos con la ruta. Por supuesto, existen diferentes maneras de llegar al Pico Cogollo. Esta es una de tantas, pero existen versiones más cortas de rutas que os llevarían al mismo sitio, por supuesto. Bueno, amigos, me quedan como 3 kilómetros para terminar la ruta, así que es un momento perfecto para hablaros un poco acerca de la misma y luego me despido. En primer lugar, deciros que a mí, personalmente, la ruta me ha encantado. Me ha gustado muchísimo, sobre todo la primera parte, aunque todo hay que decir, llegar al Pico Cogollo cuesta un poco, ¿eh? Esos primeros 7 kilómetros y medio se hacen durillos a veces. Y deciros también que unos metros antes de llegar a la cima del pico, como 10-15 metros aproximadamente, es una sección súper empinada y que si está embarrada va a ser muy complicado llegar a la cima, curiosamente. Así que tener cuidado si ha llovido recientemente o si pensáis que el suelo puede estar mojado, puede ser un problema y a lo mejor es recomendable subir a la cima por el otro lado. Y después deciros que una vez que bajáis, empezáis la bajada, después de pasar el pico, hay una sección como de un kilómetro, kilómetro y medio, donde como que se está cerrando el camino. Se puede pasar todavía, pero oye, si el camino no se limpia, igual puede ser un problema en algún tiempo, ¿eh?
Y nada, deciros que es una ruta que a mí personalmente me gusta muchísimo y que es recomendable. Por cierto, que a mí se me antoja que podría ser una ruta ideal para alguien al que le gusta el trail running, para entrenar o incluso para una competición. Yo no soy experto en trail running, pero como que tiene ese tipo de geografía, a ver si me entendéis. Y en todo caso, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y si ese es el caso, pues por favor no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir y os veo en el próximo. Venga, hasta luego.